lo que el hombre cree, lo escribe y lo pone, y ellos dicen que el infierno no existe, gloria al Señor, pero nosotros, bendito Dios, eh, enseñamos, bendito Dios, y no dejamos de enseñar que el infierno existe, que el Señor mismo lo enseñó, que el Señor mismo lo dijo, gloria al Señor, y ese lugar... Es para aquellos y aquellas que no han conocido al Señor. Bendito Dios. Pero para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que hay cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. ¿Dónde queda el infierno? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde queda el infierno? Gloria al Señor. Ahora, bendito sea el Señor. Algunos dicen que cuando se dice, dice que la Biblia dice que Cristo descendió arriba, o sea, subió para arriba y que también descendió a las partes más bajas de la tierra, dicen que es cuando Él se encarnó en María y nació en esta tierra. Eso usted lo lee ahí y usted lo va a ver con mucha gente que le da interpretación. Pero yo no sé si ellos no han entendido o no han leído bien, pero dice a las partes más bajas. De la tierra. O sea, no dice bajó, ¿verdad? Sobre la tierra, a las partes más bajas de la tierra. O sea, la Biblia hay que entenderla y hay que, como, como dice la, la, la palabra, escudriñarla, leerla, escudriñarla. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que descendió a las partes más bajas de la tierra, no sé si usted entendería esto que yo le diga a usted. Gloria al Señor, Julano de Tal, fíjese, bajó a las partes más bajas de la tierra. Está claro, estoy diciendo que bajó más de la tierra, bajó a las partes más bajas de la tierra. Gloria al Señor. Pero claro, ellos lo ponen así porque ellos quieren defender su doctrina. Pero nosotros, nosotros enseñamos lo que la Biblia dice. ¿Cuántos bendicen la gloria al Señor? Entonces, el infierno queda, aquí usted lo ve, Aquí dice la Biblia en el número 40. Lo tienen, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice entonces, dice en el número 40, Gloria al Señor. Porque como estuvo Jonás, amén, en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará. El Hijo del Hombre en el corazón, en el corazón, usted lo lee despacio y usted lo va a ver y lo va a escudriñar. Dice, en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Aquí está hablando de su muerte. Gloria al Señor. Como ustedes saben, Él murió, ¿verdad? Tres. Al tercer día resucitó. Gloria al Señor. Entonces, no puede ser que fue los cuatro metros o los tres metros que le dan a los muertos. ¿Verdad? Eh, los cuatro dos, dos metros, que son donde los entierran. No puede ser que se esté hablando de que ahí estuvo Jesús por tres días. Gloria al Señor. ¿Qué caso tendría que Jesús murió? Y haya estado tres días ahí el esqueleto, eh, verdad, sin que nada haya pasado. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que así como Jonás, recuerde que Jonás se lo tragó el pez, el gran pez. Cuando dice gran pez, por eso se cree que es una ballena, porque eh, por, por eso se cree, ¿no? Que fue un gran animal, pues, porque las ballenas son las más grandes. Porque Jonás no iba a entrar en un pez pequeño, en un pez pequeño. Un por eso dicen, ¿verdad? Pero no digo yo que sea ballena, pero dice un gran pez. O Sabe decir que es grande, es grande el pez que se lo tragó. Y dice la palabra del Señor, se lo tragó un gran pez y dice, y tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del pez. Gloria al Señor. Jonás eh, o Cristo representa a Jonás. El vientre del pez... El vientre del pez representa la tumba, gloria al Señor, donde Jesús fue puesto. O sea, Jonás se metió en el vientre del pez y Jesús lo pusieron en una tumba, gloria al Señor. Pero Jonás no, eh, la, el animal o el gran pez no estuvo sobre la faz de las aguas, o sea, no estuvo arriba, sino que el gran pez descendió hasta abajo. O sea, los peces, gloria a Dios, mayormente los grandes, van hasta abajo. Entonces, de esa manera, gloria al Señor, dice la, las escrituras que, aleluya, así estuvo Jonás tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Gloria al Señor Jesucristo. La doctrina de la, del infierno es una verdad, es una realidad. Hay iglesias que no les gusta decir esto porque ellos mismos no están seguros de su salvación. En otras palabras, ellos dicen que si uno menciona esto, pues uno ahuyenta a la gente. La gente le va a dar miedo y se va a ir. Pero la verdad es que nadie ahuyenta a nadie, sino que... Jesús lo enseñó, Jesús lo dijo claramente acerca del infierno. ¿Cuánto bendice la hora del Señor? Por eso es que nosotros anhelamos servir al Señor, porque nosotros no queremos ir al infierno, nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir al infierno. O sea, eh, el hecho de que, gloria al Señor, nuestros familiares que no conocieron a Cristo, murieron sin Cristo y ahora mismo están en el infierno, ¿verdad? Eh, nosotros. Tenemos que defender eso. Nosotros cuidarnos de eso, cuidarnos de ese viaje, porque ese viaje no es para arriba, ese viaje es para abajo. Gloria al Señor. Y entonces, gloria al Señor, el infierno existe. El infierno se cree que, bueno, como ustedes saben, es un horno de juego. Horno de juego. Gloria al Señor. De cuántos grados, oh, hermano, cayendo una persona, pues no, ¿verdad? Ese es el infierno. Gloria al Señor. El infierno es el lugar. Gloria al Señor. El estado o el final de todos los hombres es el infierno. Gloria a Dios. El lago de fuego, más bien dicho, es donde Gloria al Señor terminan, terminan todos aquellos, o sea, el final de la carrera de todos los seres humanos que no conocieron a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ese es el lugar del infierno. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros leemos esto? ¿Y por qué enseñamos esto? Porque es una realidad. Si las demás personas enseñan lo que ellos quieran enseñar, nosotros no criticamos a nadie, solamente que cada uno dará cuenta al Señor de lo que ellos enseñan. Gloria a Dios. Aquí vemos bien que Jonás fue puesto en un vientre de un pez. Gloria a Dios. Y el pez caminó y el pez, como ustedes saben, gloria al Señor. El mismo Jonás lo dijo. El mismo Jonás lo dijo cuando el pez se lo tragó. Gloria al Señor. El mismo Jonás dijo que había ido, aleluya, hasta el Seol. Si usted lee en el libro de Jonás, dice, el mismo Jonás dijo que había ido hasta el Seol, hasta lo más bajo del, del mar. Es decir, que el pez de arriba se bajó por abajo y ahí venía Jonás. Gloria al Señor. Jonás es típico de Cristo, así como Cristo fue puesto en una tumba, pero Cristo no se quedó uh, así en la superficie de la tierra, sino más bien descendió a las partes más bajas de la tierra. Así como Jonás descendió a las partes más bajas de las aguas, así también Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Gloria al Señor, eso nos enseña. Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo tiene poder. ¿Cuánto lo creen? El Señor tiene poder. El mismo Señor Jesús, el cual nosotros enseñamos, tiene poder para ir al infierno, tiene poder para caminar sobre las aguas, tiene poder para caminar dentro del fuego. Por eso es que cuando ah, usted ve en el horno que hubo, ah, que miraban tres varones, entonces, ¿quién estaba dentro de ahí? Gloria al Señor. Eh, usted está. Usted está Amén. Usted, usted, ha visto pues gloria del Señor que había otro más. Gloria a Dios que estaba ahí y ese representaba el Hijo del hombre. Y veo otro como Hijo de hombre. Ese se llama Jesús. Jesús camina en las aguas. ¿Cuánto lo cree? Jesús camina en el fuego. Jesús puede ir arriba. Jesús puede ir abajo. Jesús puede ir a todo lugar. Él no, puede, no pide permiso. Es más, el infierno, el, el infierno si Jesús camina sobre el fuego. ¿Cuánto lo, él es fuego? O sea, vea usted cómo es la cosa, que Jesús es fuego, fuego juego, juego edificante, juego, gloria a Dios, pero es juego que abraza al otro juego, es decir, los fuegos que están hoy no son nada a la comparación del fuego de Cristo. Es como cuando se dice Cristo es el agua, hay muchas aguas de toda marca, pero es que si presentamos el agua de Cristo que es pura y es espiritual, no puede ser como las aguas que tomamos, porque el agua de Cristo es mejor. ¿Cuánto vende? O sea, lo que presenta Cristo es mejor. Dice, yo soy el agua. Ahora, usted ha tomado muchas aguas, yo también. Algunos le gustan las aguas, eh, ¿cómo le llaman? Este, buenas, buena marca. Gloria, yo no sabía de eso, vi que hay, hay buenas marcas, o sea, agua de marca. La verdad es que, bueno, como uno no está en eso, pero vi que una vez vino un evangelista y... Y fue una sorpresa para mí, porque me dice, mira, tengo sed. Y yo voy, entro al de panor y me traigo una de mis dos aguas. Y me dice, no, esa no. Yo quiero de la marca tal. Y le digo, hermano, vaya usted a traerla, porque yo realmente de agua no sé. Yo cuando tengo sed, menos la de chorro. Pero si venden ahí, o sea, ¿me entiende? Agua. No, me dice, entonces me explicó, esta es un poco amarillita, la otra es más clara. Bueno, usted conoce agua, vaya. lo mandé a traerla, yo, yo le dije, vaya usted a traer, comprarla. Yo yo no sé de marca de agua, o sea, como le digo, no estoy yo, no estoy para ver las marcas de agua. Lo que yo sé es que si es amarillita o blanquita, el Cristo de la gloria la purifica. Gloria a Dios, bueno, si hay tiempo escoge, está bien, pero a veces, te imagine que uno vaya por ahí a comer agua de los charcos, y va a buscarle blanquita y amarillita, ya come lo que sea, toma lo que sea, dele gloria a Dios. Amén. Entonces, a lo que yo quiero decir, que el agua que Cristo presenta es la agua pura, la agua viva, la agua que no hay otra agua mejor. El fuego de Cristo es el fuego más excelente. Gloria al Señor. Porque el fuego de Cristo, bueno, imagínese usted, si Cristo es una llama de fuego, Gloria a Jehová es una llama de juego. Y Cristo puede hacerse una llama de juego. Imagínense una llama de juego metida en una llama de juego. ¿Quién tiene más poder? El fuego quema. Pero Cristo tiene más poder. Porque el fuego que está ahí no lo quema Él. Porque el fuego de Él sobrepasa los juegos que están. Así es el agua. El agua de Él es sobreabundante. Las aguas pueden ser muchas, pero Él camina sobre las aguas. Él es el agua de la vida. ¿Cuántos bendicen la gloria al Señor? Entonces, vemos, gloria al Señor, de que el Señor Jesucristo murió, pero estuvo, aleluya, en el vientre del pez. Y Jonás mismo dice que fue hasta el Seol. Gloria al Señor. Leemos si quieren, Jonás. ¿Cuántos tienen su Biblia? Vamos a leerlo para, 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 a ver qué pasa ahí. Gloria al Señor Jesucristo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Así me ayuda. Ah, Jonás 1:17, Jonás 1, 17. Jonás 1, Gloria al Señor. 1:7 siete que es, si no me equivoco. ¿Cuánto lo tiene? 1.17. Leanlo entonces. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que pagase a Jonás y estuvo Jonás en el tiempo de tres días y tres no. Ajá. Amén. Ahí está. Pero dice que tenía preparado y ahora, eh, eh, eh. pero no dice dónde llegó Jonás. Aja. Entonces, cuando se lo habló, tomó a Jehová su Dios, el de él dijo. Y porque él me apunte a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el seno del Seol clamé. Ahora, vea usted al diccionario que es Seol. Seol. Es Hades, es lugar hondo, bajo. Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde estaba el gran pez cuando Jonás oró? No estaba arriba. Jonás, escuche bien, fue un viaje. O sea, se lo tragó el pez y pss, sale para abajo el pez. Como el avión con las hermanos se fueron para de viaje. Pero ustedes fueron para arriba. Él, él se fue para abajo. Y allá dentro del pez pez, él oró, abajo, abajo, hasta abajo, él oró, gloria al Señor. Y de allá el pez salió y lo vomitó, gloria al Señor. Ahora, el mismo Jonás está diciendo, gloria al Señor, ¿hasta dónde se lo llevó? Amén, el pez, gloria al Señor. Esto tiene un propósito, no a pensar que fue un viaje que Jonás, no, no, fue un propósito de que el Señor lo llevara. O el pelo llevar a Jonás hasta abajo, eso le enseñó a Jonás mucho. Le enseñó que está abajo, está hondo. Y a nosotros nos enseña también que hay lugares hondos abajo, porque el infierno está abajo. El infierno está más abajo que lo que creemos. Gloria al Señor. Se cree que nosotros, tal vez nosotros no, pero, amén, eh, el el infierno está en el centro de la tierra y los que caminan, ¿usted sabe cuál es el país que está en el centro de la tierra? Gloria al Señor, el hermano, el hermano, ¿cómo te llama? Pues se dice verdad que Ecuador es el centro de la tierra, ¿verdad? Ahora yo lo que digo es que el infierno está en el centro de la tierra, amén. Ahora gloria al Señor, pero a lo que yo quiero llegar es que, gloria al Señor, si el Señor nos llevara a nosotros ahí algún día, bueno, yo quisiera que me llevara de visita, ¿verdad? Yo no, yo no quiero quedarme ahí, nadie se quiere quedar ahí. Si yo pudiera ir ahí, quisiera ir de visita, ¿verdad? Para ver cómo es el infierno. Algunos, algunos que han ido allá o han muerto. Y tienen testimonio de que fueron allá. Ustedes han oído muchos testimonios, fuimos al infierno. Han visto lo que hay allá. Pero gloria al Señor, no se han quedado allá, sino que han regresado de vuelta. Pero lo más duro es aquellos que ya no vuelven. Que se van de una vez y se quedan. Porque ellos no pueden regresar para contar lo que hay allá. Porque los que van allá se quedan para siempre. Gloria al Señor. Los que van allá se quedan para siempre. O sea, para siempre, para siempre. Porque para ellos no hay un lugar en el cielo. Para ellos es un lugar, gloria al Señor, que todo el tiempo estarán ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero explicar esto más claro también. Quiero explicarles, para que ustedes no confundan, hay dos lugares. Hay dos lugares. El lugar del fuego eterno o el lugar del infierno es el lugar final del mundo entero que no conoce a Dios. ¿Estamos claros? Hay dos etapas. La etapa de los muertos que mueren ahora y van a un lugar de tormento que no es el infierno, escúchelo bien. Van a un lugar de tormento, van, o sea, los que no conocen al Señor van a un lugar de tormento. A lugar de tormento, no es el infierno, le voy a explicar por qué no es el infierno, porque ellos todavía no pueden ir al infierno porque el que los mete al infierno es Jesús, es el que los va a sentenciar para toda la vida. Recuerden que los que mueren van a levantarse, van a dar cuenta a Dios, va a haber un trono, va a haber un juzgamiento de todo el mundo. Pero dice Apocalipsis 20: dice, y el mar entregó a sus muertos, y el Hades entregó a sus muertos, y todos entregó a sus muertos. ¿Por qué el mar va a entregar sus muertos? ¿Por qué el Hades va a entregar sus muertos? Explico por qué. Porque cuando el Señor Juez esté sentado en su silla, el mar dice: aquí están los miles que murieron. Tienen que entregar cuenta al creador de creadores. Entonces, cuando estos salgan del mar con sus cuerpos tranquilos, el Señor le va a decir, ah, ¿estás aquí? ¿Sí? ¿No me habías visto? No, pues yo soy Jesús. ¿Me, ¿Me quieres conocer más? No, ok, me tienes que conocer, porque todo hombre mirará a Jesús, sea que le sirva o no le sirva, mirará a Jesús. Le voy a decir por qué, porque Jesús tendrá que dar la sentencia y Jesús le va a decir, ¿te acordás cuando te predicaron? Te acordás cuando blasfemaste de mí, te acordás cuando le escupiste a los siervos, te acordás cuando tirabas piedra a la iglesia, ¿Te acordás? te acordás, te acordás, no te acordás, te voy a pasar el libro, te voy a pasar el video para que veas que tú eres la foto, la foto. Amén. Porque el Señor le va a hacer bien, eh, le va a recordar, porque la mente del humano se olvida, pero Dios no se olvida. Entonces, cada persona que salga de ahí, Gloria. Bueno, lo vamos a leer mejor para, para entrar al caso. Apocalipsis 20 para entender mejor, porque yo sé que se lo estoy explicando bien, pero con la Biblia usted va, va a llegar también al, al mero punto del... Y a su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo vive y reina para siempre. El Señor vive. Le llaman el gran trono blanco. El gran trono blanco es para juzgar a todos aquellos que han hecho lo malo van a salir los muertos de donde estaban para dar un reporte al creador de creador Jesús les quiere ver la cara a todos ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron la oportunidad de acercarse a él pero ya en ese día se van a acercar pero no para recibir un premio sino para ser enjuiciados dice la Biblia y vi un trono blanco Apocalipsis 20 11 sí. lo tienen Aquí dice, mire, el juicio ante el gran trono blanco, el juicio es el final de todo el mundo, pero de ahí va a ser como para meterlos al lugar del infierno. Escuche bien. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, tuvieron miedo. Dice número 12. Y vi a los muertos, ¿qué muertos? Los que murieron, los muertos que están muertos ya. Y vi a los muertos grandes y pequeños, 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 o sea, grandes y pequeños. Algunos le dan una interpretación aquí muy diferente. Dicen que pequeños son los pobres y los grandes son los ricos. Pero yo creo que pequeño significa a una edad que ya saben y reconocen lo que es pecado. Porque los niños tienen una edad donde son inocentes donde lo que ellos hablan no lo saben, no lo entienden. Pero hay una edad que ya no pasan como inocentes, saben lo que están diciendo. Entonces aquí habla de los pequeños, pequeños y grandes. Pero otros le dan otra interpretación. Bueno, no importa, aquí no menciona rico ni pobre, pero algunos leen eso como dando a entender que... Pero yo lo leo como está. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Y dice entonces, vi a grandes y a pequeños. Eso es lo que yo determino. Y no le puedo dar otra vuelta a esta cosa. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros fue abierto. Dos libros, un abierto y dos libros que se abrieron. El cual es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Cuando nace uno. Usted sabe que nosotros nacemos espiritualmente. Voy a explicarle bien para ponerle un punto aquí en el número 12. Cuando uno nace en el país, todos los muchachos que nacen aquí están un libro, un libro. Están en un libro de registro, ¿sí o no? Nosotros somos del, del Salvador, Guatemala, tenemos un libro de registro allá. El día que naciste, que, que tu papá, tu mamá y todo. Es el libro de la tierra. Ahora, olvidémonos de este libro de la tierra. Estamos hablando del libro de Dios, porque cuando nacemos en Cristo, somos nuevas criaturas y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Escuche bien. Cuando uno llega a Cristo, dice: Acepto a Cristo como mi, uno, mi único Salvador. Ustedes lo han oído, yo lo he dicho. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Automáticamente Dios viene y escribe el nombre. Bueno, va a poner Pablo. Pablo se entregó el domingo 20. Entonces Pablo se entregó el domingo 28. Porque el Señor hasta la hora y los minutos se entregó. Desde el día domingo, lunes comenzó Pablo a caminar. Martes, miércoles fue. Desde ahí comenzó a caminar. Su número de fe en Cristo Jesús. Y hasta ahí está marcado todas sus obras. Si sus obras fueron malas, están escritas. Yes, Si no, una X. Y al final le va a decir Pablito: ¿Tuviste en una iglesia Sí. Ah, tuviste. Porque el Señor a nadie se le va. En... No, nadie va a engañar al Señor. Eh, el... ¿Cuántas iglesias tuviste en una? No, tuviste en 20. Ah, sí, sí. Tuviste en esta, en esta, en esta, en esta, en esta. En ninguna te sujetaste. ¿Me entiendes? Todo va a estar escrito. Hay todo, todo, todo. Cuántos días iba al culto, cuántos días no iba al culto. Todo está escrito. Como cuando usted va a una compañía, usted sabe cuando usted va a una compañía para que le paguen su cheque y no le roben ni un centavo, a usted le llevan su cuenta hasta los minutos. Es decir, que si usted no llega a la hora, bueno, así es. Usted, por ejemplo, entra a las 7 de la mañana, pero usted llegó a la. Fíjense, en la compañía de trabajo, no sé si usted así le pasa. Yo trabajaba antes, era que era a las 7. Si yo llegaba a las siete y cinco, a mí me quitan media hora obligatoriamente media hora no pero es que llegué cuatro minutos después no importa media hora quitado del libro esa era esa era la señal entonces uno llegaba antes para que no le quitaran nada gloria a Dios o es más que la media hora no se perdía en el Señor todo va a estar escrito pero démosle gloria a Dios que tenemos un abogado ese abogado se llama Cristo Jesús y a su nombre entonces dice mire el libro de la vida número doce y fueron juzgados, fueron juzgados. No dice que le dieron premio, escúchelo bien, los muertos no le dieron premio, fueron juzgados. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. ¿Qué muertos? Los que no se dejaron juzgar ni por los hombres, porque hubieron muchos que mataron y se mataron, violaron la ley de la tierra. ¿Ha visto usted gente, vaya, estos asesinos, ¿qué hace? Pa, 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 se matan. Ahora, la ley dice, no lo pudimos ni dar el tiro de gracia, ni le pudimos dar sentencia, murió. Vacilaron la ley de la tierra. Pero ellos van a salir de ahí y van a entregar cuenta al padre de padre y al señor de los señores, no para darles un regalito, sino para ir donde ellos merecen ir. Porque usted sabe que hay, bueno, eso lo hablaremos después, hay pecados. Hay pecados donde en, en, en el cristianismo es como en el humano. Por ejemplo, usted sabe que los ángeles que pecaron van a prisiones más de seguridad. El capo, si lo agarran, no va a ir, o sea, si lo agarraron otra vez, dice, ¿verdad? no va a ir donde van los que roban pollo, escuche bien, los que roban dulce, eh, los tienen ahí, él va a ir donde donde está la máxima, usted me entiende, donde están los meros meros cabezones. Así es la sentencia. Entonces se cree, se cree, o sea, no lo digo, pero se cree que eh, como en el cielo, como en el infierno, eh, hay muchos, eh, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponerle un ejemplo. Si yo soy pastor, yo sé lo que estoy hablando. O usted es un predicador Vamos a poner predicador, pastor, predicador, conocedor de la palabra. Conoce la palabra, sabe la palabra. Y vamos a poner un muchacho que no sabe nada, que antier nació y los dos caímos. ¿A quién se le, se le da más sentencia? Más dura, a los dos. Pero ¿sabe por qué se le da más sentencia, más dura? Al que, al que porque el otro, conociendo más y no pudo. Así es, el que, se robó un, el que se robó, vamos a ponerle una gallina, le ponen unos 100 dólares de multa, pero ya el que mató una cabeza o mató a un hombre, su sentencia es más grande. Así es en el reino espiritual, igual en la, vida, en la vida espiritual. Si usted peca con un pecado pequeño, según su pecado será su castigo, porque hay pecados que ya, que ya ni se merece orar. ¿Usted me entiende? Es decir... Que ya Dios, a vez más, podemos orar y gritar, ya Dios dice no, de todas maneras dice oren, pero su juicio, su pecado va a llegar. De todas maneras, nadie, se lo, nadie lo puede quitar. ¿Por qué? Porque ya, es decir, que está determinado. Ahora, dice la Biblia, entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, escritas, por las cosas que estaban escritas. Escríbaselo. ¿Quiénes escribieron las cosas? Dios. ¿Qué cosas? Las malas. ¿Cuándo? En las ocultas. ¿A qué horas? En escondida. Donde nadie sabe. Donde uno está ¿Donde uno está afuerita. Donde uno está, eh, ¿me entiende? Todo, todo. Y uno, y uno está ahí en secreto. No importa, con el esposo, lo sigo. Con... Dios está escribiendo todo. Todo, todo lo está escribiendo Dios. Ahora, ¿cuándo es que Dios va a manifestar eso? Ahorita por eso le digo que en aquel día van a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Porque los que se creían que iban a estar arriba, posible estén abajo. Y los que se creían que iban a estar, gloria a Dios, abajo, posible estén arriba. Eso solo Dios lo sabe. Eso no lo sabe usted. ¿Me entiende? Ni yo. Yo no puedo juzgarlo a usted. Por eso yo no puedo decir, usted puede venir a decirme que usted ora 20 días, 20, todos los días. Usted puede decirlo, pero Dios lo sabe mejor. ¿Me entiende? Yo le puedo creer. Yo le puedo decir a usted, hermano, yo tengo 40 días de ayuno. Si usted dice, gloria a Dios, el hermano, ¿me entiende? Yo le puedo mostrar a usted, mi amado hermano, le puedo levantar el pantalón y usted va a ver los callos que tengo acá. Y usted le levanta a los hermanos y dice, ora, pero si en el campo trabajan en caos, ¿me entiende? Son callos los que tienen, ¿me entiende? Y no es por orar, sino es por, por levantar uvas, porque así trabajan jalando, ¿me entiende? En caos. ¿Usted sabe lo que hay en el campo? Jalando. O sea, la sorpresa es el día que Cristo venga. Ese día queremos estar preparados. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Y dice, según las obras, número 13, Y el mar. Entregó los muertos. ¿Cuántos han muerto en lancha? ¿Cuántos barcos han muerto? Mire ese avión que murió. Eh, perdón, el avión que cayó. Ese avión que se despejó, que nunca, aún todavía, no han hallado los restos de esa gente. Fíjese bien. Ahora, se dice que cayó en el mar, en el lago. Pero no han hallado rastro. Fíjese cómo. Quiero, quiero explicárselo bien claro cómo está la cosa. Para que usted entienda cómo aquí se especifica la Biblia. Mire, pues. El avión se despedazó y cayeron todos en el mar. Y vinieron los tiburones, se comieron uno una mano, el otro un pie, le comieron todo. Cada lío, pongale, un pobre hombre lo agarraron diez, eh, diez peces y lo despedazaron. ¿Sí o no? Cada pez tiene un pedazo de esa carne de esa gente. Pero ¿cómo va a ser la sorpresa? Que el mismo pez va a gomitar la pierna, el otro va a gomitar la pata. Total, que al final el mar va a entregar al cuerpo entero. Porque esa gente que iba en el vuelo no creía que eran tan buenas. Bueno, algunos iba, eran buenos, algunos cristianos. Pero no sabemos cuántos maleantes iban ahí. Y ellos tienen que dar el reportaje. Entonces, todos van a si me está entendiendo, cada uno va a entregar. Por ejemplo, que yo, cayó alguien, lo, usted sabe cuando cae una carnada, lo espedazaron. Oh, ya estuvo. El Dios que tenemos es un Dios que el mismo pez obedece a Dios. El día que el Señor diga, quiero que quiero arreglar cuenta con toda la tierra, con todo. Los peces, ya hicieron, y van a entregar al hombre. El hombre se va a presentar, ah, tú fuiste el que caíste en el avión vuelo tal, sí, oh, sí, oh, sí, tú ya habías matado 10 no, yo no maté a nadie, aquí está el libro. Después que te despedazaste en el avión y te comieron los peces, te toca todavía que ir al infierno, porque de ahí salen, para el lago de fuego. Pero dele gloria a Dios usted, que usted no va para allá. Nosotros vamos para el cielo. Dele gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Dice, dice, el mar entregó a los muertos que estaban en él, los que murieron en el mar. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. El Hades era el lugar, es el lugar de los muertos. Es el lugar del hoyo, podemos decir el hoyo donde van los muertos, el lugar o la morada de los muertos, o los sepulcros, más bien dicho los cementerios. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Los cementerios, ¿cuántos huesos hay en los cementerios? Un sin fin. ¿Cuántos cementerios hay en el mundo? Un sin fin. ¿Cuántas cruces hay? Un sin fin. Además de eso, hay huesos, hay muertos que ya no están, que les echan otros muertos encima. ¿Usted me entiende? sabe que ya se pudrió el hueso, cavan y echan otro, incluso en los, en los cementerios cuando han excavado han encontrado huesos desde hace muchos años, 50 años atrás, pero como ya son muchos los muertos y la tierra no, el cementerio no da, ahí meten el otro muerto, así le pasó ¿verdad? a Eliseo que le cayó un muerto ahí, tocó y vivió el muerto, gloria al Señor, amén, ahora, entonces los muertos lades la o el lugar de los muertos dará a los muertos para que entregue cuenta, al Señor que vive por, lo, por los siglos de los siglos. Entonces dice la Biblia: Mire, el Hades entregó a los muertos que habían en ellos. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al juego. Esta es, diga conmigo, esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte? Es la que mueren hoy. ¿A dónde van? Al lugar de, de espera. ¿Cuál es la segunda muerte? El final. Es decir, donde el Señor viene y dice: Tu sentencia es mira el juego, mira los fuego. ¿Lo ves? Sí, ahí es tu sentencia. Pero antes de meterlo ahí, el Señor le va a decir: ¿Te acordás que te hablaron de Cristo? ¿Te acordás que te dijeron aquí allá? Sí. ¿No te acordás? Sí, aquí está grabado todo. Porque todo está. Usted sabe que uno a veces cree que no está grabado y aún aquí en la tierra está grabado fíjese le voy a contar este este caso este caso es, es, es real hace 10 años hace aproximadamente 10 años venía un mi primo para, para canadá y lo agarraron lo agarraron este eh, aquí en Plattsburgh, aquí en la frontera en Plattsburgh. y yo eh, bueno ahí estuve encerrado Después de plazo estuvo encerrado porque lo agarraron, no pude llegar al Canadá. Y yo hablé con él y me dice: Primo, aquí estoy. Mira, no pude pasar. Ok, ya le dije, voy a ir a verte. Y me fui a verlo con otro hermano, el hermano Julio Chile. Algunos recuerdan. Julio Chile, me lo lleva a él porque él habla inglés. Y yo dije, Me lo llevo al hermano Julio porque él este habla bien inglés. Pero como él se ponía un lente oscuro, hasta con eso dijeron, quítese los lentes. Le hicieron quitar los lentes para que no entrara con lente. Y a lo que yo quiero llegar es que llegué allá y, bueno, yo dije, quizá lo, sac lo sacamos por fianza, algún mil dólares, dos mil, y él lo paga después aquí, ¿no? Pensé yo. Y llegué allá. Llegamos allá. Y el primo dijo, el pri yo, eh, yo no sabía el rollo de ellos, porque cada uno sabe su, su rollo, ¿no? Y el primo, pues, él quería pasar. Pero cuando llegamos allá, eh, hablamos con el el mero, ¿cómo se llama? Y le digo yo, no hay un medio para que él pueda salir. Él va para el Canadá tiene su familia, tiene su primo. Si es de pagar una fianza, yo le dije, pues la pagamos, lo que queremos que no lo regresen, es más él no va a Estados Unidos. Me dice el hombre, "Mira, generalmente se admite la fianza. A todos se admite la fianza porque él no va, él no se queda en Estados Unidos, y no va para Canadá. Pero tu primo ha violado la ley hace 10 años." Y le dicen delante de mí y yo le digo, "Te han agarrado una vez, no." Y le dice el emirante, tú has violado la ley porque una vez te agarraron, así es. No. Y la sorpresa que delante de mí pusieron el video. ¿Querés que te mostremos que está mintiendo tu primo? Y por eso que le va a caer más días de cárcel aquí por la mentira. Ahí está el video cuando él iba, estaba pasando la frontera y lo agarraron. Hace 10 años. Él es tu primo. Y yo le digo a mi primo, ¿tú solo que vas ahí con una maletita? Sí, dice, ahí estaba grabado hace 10 años. Y dice, por eso. Es que él no puede salir ni confianza. Entonces yo le digo al primo: definitivamente, aunque hagamos lo que hagamos, no se puede hacer nada, porque tú violaste la ley ya. La ley está establecida que si violan la primera vez, o sea, mejor me hubiera dicho la verdad, ¿verdad? Hace 10 años me agarraron, no que le estaba mintiendo. Y ahí tienen los videos y tienen todos ustedes los nombres, está escrito que fue si mató o no mató. Menos mal que fue agarrado, pero si hubiese matado a alguien, ahí hubiera estado escrito que lo andaban buscando. Amén. Ahora. Sacando este resumen, si estos de la tierra tienen grabados o tienen archivos desde hace 10 años, ¿cuánto más el archivo de papá? ¿Cuánto más el archivo de Dios? Dios tiene un libro donde a todos nos revelará lo que hemos hecho. ¿Cuánto bendice en la gloria del Señor? Entonces, seguimos leyendo, ya vamos a terminar. Seguimos leyendo donde dice la, las escrituras, sigue diciendo, mire. Amén, esta es la muerte segunda, número 14. El número 15, y el que no se halló. Escuche bien, y el que no se halló, escrito en el libro de la vida, es decir, que no nació, porque cuando uno nace, está escrito en un libro, su nombre, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El infierno. ¿Cuál es eso? Es donde nadie puede salir. El rico no fue al lago de fuego. El rico fue al lado, al lago, al lado de tormento. Al lado de tormento. ¿Cuál es el lado de tormento, hermano? Explique, le voy a explicar. El Lado de tormento es donde hay un castigo, pero no pasa más. El castigo que te está que te está tocando, te está quemando, pero agradadamente. ¿Sí me entiende? Te está tocando. Ay, ay. Ay, los recuerdos. Ahí vienen todos los recuerdos. Gloria al Señor. Entonces, pero ya cuando sea metido allá va a ser para toda la vida, para toda la vida, porque ahí es el estado es como cuando alguien lo sentencia, ¿sí me entiende? Ya ustedes saben los que saben de, de cárceles. A los vecinos primero lo llevan a un lugar de, mmm, lo llevan a una cárcel, pero están investigando el caso, ¿sí o no? Pasan hasta un año, diciendo si es culpable, 60 años de cárcel, 60 años de toda la vida. Así que se va a ver el fin de año. Si el muchacho pasa, si es que no sale culpable, es liberado. Pero en ese tiempo, ¿dónde está? Está en una cárcel, pero no está en la cárcel donde debe estar, escuche bien, no está en la cárcel donde debe estar. Yo quiero que me digan, de... está en un lugar donde hay probabilidades que salga. Está en la cárcel. Pero llegó el fin de año, dice, si sí, encontramos evidencia que él es sentenciado para 60 años, ¿a dónde lo trasladan? Entonces de ahí lo sacan a una cárcel mayor donde ahí va a estar. Es más, quizás ni los familiares lo van a poder ver ya, porque eso entonces se le llama ya que lo encontraron con delito mayor, un delito de que ningún familiar puede verlo. ya. Es decir, él va a la cuchumba, va va al lugar, ¿me entiende? Gloria a Dios. Pero nosotros démosle gloria a Dios que vamos para el cielo. No nos descuidemos, vamos para el cielo, démosle la gloria y la honra al que vive y reina para siempre. Ahora, en el caso de nosotros, escuche bien, nosotros no vamos ni al lugar de tormento ni al juego. La, el único, el único, aleluya, que nosotros vamos a pasar la prueba, ¿sabe cuál va a ser la prueba de nosotros? ¿Te quedas o te vas? ¿Sabe cuál va a ser la prueba? Va a ser una sorpresa. Te quedas o te vas Cuando suene la trompeta Si no te fuiste, te quedaste Eso es todo Porque los que se fueron El sonido de la trompeta Eran los santos y los sanos Y los que estaban bien con Dios En otras palabras No va a ir al trono blanco A, a ver cuáles son mis, mis récords No, no Porque esto es así Viene, suena la trompeta Y si yo me fui Es que pasé Y si me quedé Es que no la pasé es como cuando usted va a la, a la ciudadanía. ¡Qué tremendo! ¿Verdad que? No sé ahora cómo lo hacen, pero antes era así que usted iba y lo dejaban en espera. Le dice, te va a llegar por correo. Y uno dice, ¿Qué sé, ¿será que la pasé o no la pasé? ¿Y qué? Y la sorpresa al mes era, no la pasaste, X. Y nos dejaron, con, ¿me entiende? Pero algunos dicen, yo sé que la pasé, yo sé que la pasé. ¿Eh? Pero aquí en este caso va a ser el sonido de la trompeta, cuando suene la trompeta ahí se ve los que se van. Ahí se ve los que se quedan. Gloria al Señor. Pero cuánto queremos irnos con Cristo. Todos nos queremos ir con el Cristo de la gloria, porque él se lo merece. Leemos otro versículo antes de terminar, me faltan 10 minutos. Y vamos a avanzar para llegar al cabo 25, Mateo 25. Gloria al Señor Jesucristo. Eh, 25. Mateo 25, eh, del 33 en adelante. Aleluya, y a su nombre. Ahora. Antes de llegar a Mateo 25, dice el libro de, 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 de Efesio, ¿verdad? Para no dejar esa cita por alto, solo se la voy a dar nomás. En el número 4 dice que aquel que subió, aquel que subió arriba a los cielos, también descendió a las partes más bajas de la tierra. Ese se llama Jesús. Amén. Aquel que subió hasta arriba, también fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra efesios capítulo 4 verso 11 ahora leemos en el libro de mateo capítulo 25 y a su nombre dice la palabra del señor gloria a dios aquí hay una como, como un recordatorio o una advertencia de que quien debemos de ser qué debemos de hacer para escapar de, 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 este, de este momento. Dice la escritura, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Dice pues, entonces el rey le dirá a, lo, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué dice? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Número 35. Aquí está hablando de la misericordia. ¿Cuántos son misericordiosos? gloria al señor. o sea, misericordioso de la manera, nuestro hermano tocaba la otra manera, de, otra forma, de, de, de esta manera, la tocaba, de que puede venir el señor a la iglesia vestido de forastero o, o, o se puede echar un mal olor y, y, y alguien ni se acerca porque lo va a ver mal vestido o mal ¿entiendes? Entonces, pero el Señor lo puede hacer por a, para probar, ¿verdad?, cuál es nuestra gentileza y a su nombre. Dios lo puede hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque aquí habla de, 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 de la misericordia del dar. Ustedes que hay mucha gente en la calle que, que necesitan como comida y a veces piden dinero. Dinero no les dé porque ellos quieren para fumar su droga. Y para, para para comprar su cigarrito y para comprar su cerveza. Yo más le sugiero a usted, si lo puede hacer, denle su taco, denle su pan con jamón. No le dé no dinero. Usted, muchos borrachitos que ustedes quizás han tenido en su casa, nosotros hemos tenido. Y quieren dinero. ¿Qué querés? Dinero. ¿Para qué querés dinero? ¿Para seguir tomando? No. ¿Querés comida? Amén. Te voy a comprar un tu taco. O le echamos un jamón ahí, un taquito ahí. Eso, ya si quiere más, le voy a decir por qué, porque a veces uno mismo los mata, porque ellos, ellos, eso, eso lo he aprendido yo. Mire, hermano, si la palabra de Dios no convierte a nadie, tú no lo vas a convertir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios es, mire, tuvimos un hermano allá que que vivió ahí en uno de los cuartos que tengo. El hermano Osvaldo le dio hasta saco, le dio hasta corbata y zapato. El día que se fue, ahí estaba el saco del hermano, y la corbata y hasta, hasta los zapatos, hasta la Biblia dejó. Ahora, ¿me está entendiendo? La gente, la gente a veces eh, está bien ayudar, porque verdad, para eso vivimos, pero es mejor. Si le puede comprar unos tomates, si los va a vender, ese es su problema. Puede comprar un, super, un super pan, denle un pan, si lo va a vender es su problema, pero no le dé dinero. Una ropita está bien, yo también he dado, pero hay mucha gente que se aprovecha, hay mucha gente que, ¿me entiende? Gloria al Señor y hay que ayudar. Pero a lo que yo quiero llegar es que, que hay mucha necesidad, sí, pero hay unos que sí de veras lo merecen. Y hay unos que sí, pero otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted para el carro en una de las paradas, llegan ahí a pedirle unos centavitos, ¿verdad? Una vez yo llevaba un poco de manzana y uno lo he hecho así: un, un dólar, una manzana en el morral. Va una soda un día, no dinero, una sodita ahí. Salió corriendo con su sodita. Ahí sí la vende su problema, no dinero. Porque dinero lo quieren para seguir tomando. Usted puede darle algo ahí. Gloria al Señor. Tal vez necesita comida, ¿verdad? Una manzana le ayuda. O un panito. La misericordia. ¿Cuántos bendicen la gloria al Señor? Entonces el Señor dice, ¿verdad? Eh, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, juí forastero y me recogiste. Gloria al Señor. ¿Cuántos hermanos hay de veras? que necesitan. Estoy hablando hermanos que necesitan. Gloria a Dios que realmente necesitan. Gloria al Señor. Por ejemplo, hay gente que no recibe la ayuda social aquí, no recibe ninguna ayuda aquí, no tienen papeles, no tienen trabajo. Imagínense usted, hermano, que usted tenga una persona aquí en Canadá, no tiene papeles, no tiene papeles de, 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 del gobierno, no tiene papel, no tiene residencia, pues. No tiene ayuda, le quitaron su ayuda. No tiene chumash. No tiene trabajo. Ahora diga, ¿qué va a hacer este hermano, este hermano? ¿Qué va a hacer? A robar. Es que tenemos que ver las partes. No tiene papeles. No tiene ayuda del gobierno. Estamos hablando que una persona que no tiene papeles no le dan ayuda, ni, ni, ni chumash, ni nada. Y para acabarle de ajustar no tiene trabajo. Vale la pena darle sus 20 dólares. Vale la pena, pero esos que tienen residencia, que andan vagos ahí y todavía pidiendo dinero, hay que mandarlos a trabajar. O okay, que hay que mandar que el señor mismo pueda reventar las cadenas que tiene, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces, gloria al Señor, hay personas que se aprovechan de los hijos de Dios. Pero usted vea la necesidad, vea la necesidad y juzgue usted la necesidad, gloria al Señor. Entonces, el mismo Señor nos enseña a ser misericordiosos. Gloria a Dios. Así que ya sabemos que hay que darles comidita, un panito, una sodita y ahí lo que usted pueda tener ahí en la cómo se llama. Gloria al Señor. Vamos a terminar ya, pero antes dice en el número Gloria a Dios. Estuve desnudo y no me cubristes, enfermo, enfermo y me visitaste en la cárcel y no venisteis a mí. Aquí está hablando de la visita de hospitales y visita de cárceles. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Cuando un hermano está en la cárcel, gloria a Dios, o está en el hospital, yo admiro a estas hermanas y a estos hermanos que van a visitar a las hermanas que están en un hospital, hermanos que están en el hospital, van y los visitan. Le digo por qué, porque si usted no visita, no se incomode cuando nadie le visite, ni diga que no hay amor en la iglesia, porque con la moneda en que medimos somos medidos. Si alguien estuvo en el hospital y usted brilló su ausencia cuando usted está, no va a creer que le va a llegar gente, nadie le va a llegar. Y dele gloria a Dios, diga, "Gracias, papito lindo, porque yo sí lo hago." Y así me lo hacen. Porque es así. Aquí está hablando de la visita, está hablando de la de, 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 por ejemplo, alguien cayó en la cárcel de algún hermano, ¿verdad? Eh, que sabemos que, que era un siervo de Dios, pero ahora un, por uno que tal vez violó y todo eso, pues también hay que evitarlo, pero estamos hablando de, de personas que realmente están en la cárcel por la causa de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor, que de veras pues valga la pena, que, que honren a Dios, ¿verdad? Con sus, su manera. Un hermano está en el hospital que le cayó la enfermedad. Y gloria al Señor, pues ahí los hermanos van y, le, y, le, y la, la presencia. Entonces me visitaste cuando estaba enfermo, me cubrí. Entonces dice el número 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venices y venimos a ti. Respondiendo él les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué estaba diciendo este hombre para justificar al Señor? Pero nosotros nunca te vimos a ti. ¿Sí, verdad? Nunca te vimos. Es más, tú no necesitas vestido porque nunca te vimos. Es más, no necesitaste un vaso de agua Porque nunca te vimos Es más, nunca estuviste en la cárcel Porque tú no eres un hombre para que estés en la cárcel Nunca estuviste en el hospital Por eso no te visitamos Pero el Señor le dijo, sí Pero al ver a uno de estos pequeñitos Es como que a mí me los haya hecho ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Ahora, en el 41 terminamos Dice entonces Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. La palabra maldito es una palabra fuerte. Apartaos de mí, malditos. Aquí es infierno, al infierno, pero vamos a decirlo como dice la Biblia, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado y hecho para el diablo y para los ángeles y todos aquellos que siguen a Satanás. Pero nuestro héroe de nosotros se llama Cristo. Nuestro líder se llama Cristo. Nuestro Dios se llama Cristo y no el diablo. Nosotros seguimos al dador de la vida y hay que amarlo a él. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por ayudarnos cada día a seguir predicando tu palabra, Señor. Llegando a los corazones de las vidas, de las almas. Sabemos, Señor, que hay muchas vidas que me oyeron y vieron y oyeron predicar este mensaje. Tu palabra no regresará vacía. Tu palabra hará, Señor, a tiempo. Hoy me levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar y aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca, la roca inconmovible. Se llama Jesús. Si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor.